Saludos a Jesús, administrador del grupo Todo sobre Lucha Libre, y hoy en una nueva entrevista desde Monterrey, México, o México, tenemos nada más y nada menos que a la luchadora Mortis 666. Ya mismo vamos a estar hablando de eso y muchas cosas más. Mortis, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Muchos saludos a la gente de allá de Puerto Rico, desde aquí Monterrey, está en el norte de México, mejor conocida como la Sultana del Norte. Espero mandarles muchos saludos y pues es un honor estar en tu programa. Pues anteriormente, pues por una causa, pues no pude estar en tu programa, pero pues es un honor que tomen en cuenta una servidora. Mi gente, haciendo un paréntesis aparte, esta luchadora me envió una foto de Monterrey. Mire, le recomiendo, si usted quiere unas vacaciones, vaya para allá, que es una ciudad sumamente hermosa. Se lo digo por la foto que me envió aquí la compañía luchadora. Muy bello Monterrey, muy bello. Bueno, COVID-19, Mortis, ¿te ha afectado mentalmente o físicamente? Físicamente no, afortunadamente no he sufrido del contagio. Pero pues psicológicamente sí, no me refiero a mí sola, también a varios compañeros luchadores. Bueno, yo aparte de la lucha libre tengo otro oficio, pero sí a varios compañeros luchadores que únicamente viven de la lucha libre, pues como que sí les cayó muy, muy pesada la situación. De hecho, pues la situación económica, pero pues ahí vamos entre todos saliendo adelante, digo. Aquí en México, bueno, los mexicanos siempre, nunca nos hemos rajado, o sea, los mexicanos, a pesar de los desafíos de las crisis que han pasado en nuestro país, pues un mexicano siempre sale adelante, de una o de otra forma, se las ingenia, o sea, el mexicano siempre es reconocido que es muy ingenioso en todo, por eso cuando a veces se nos presentan unos desafíos, y hacemos nuestros, como decimos acá en México, nuestros business, nuestros menjurjes, o mexicanadas, como le llamamos, pero un mexicano siempre tiene el valor de salir adelante, armarse de sus propios medios, y pues eso no nos va a detener, simplemente es un bache que nos caímos, te caes, te limpias las rodillas, te limpias las manos y vuelves a levantarte, pero pues esto no es para siempre. Mi gente, como dice aquí la compañera luchadora, mucha fanática tiene que entender que en México esto de lucha libre es como si fuera un empleo. O sea, ellos deben ganar su sueldo y muchos de ellos no trabajan fuera de la lucha libre, solamente lucha libre. Se podrán imaginar el boquete o el roto o el agujero, como quieran decir, de su pantalón, que no tienen esa entrada económica. O sea, no es fácil. Y si tienen familia, peor todavía. Así que se podrán imaginar, luchadores y luchadoras deben estar sufriendo por esa falta de esa entrada económica, pero esperemos que todo esto cambie muy pronto. Mortis, ¿qué o quién fue tu inspiración para ser luchadora? Pues mira, yo, como lo he repetido en entrevistas anteriores, yo no vengo de familia de luchadores. Mis padres únicamente fueron unos simples aficionados a la lucha libre. Aquí en la ciudad de Monterrey, pues de niña me llevaban lo que era la famosa Arena Coliseo, la Monumental Monterrey, ya desaparecida en cuanto a la lucha libre, todavía existe la Plaza de Toros Monumental Monterrey, a la Arena Solidaridad, que ahora es la Arena José Sulaimán, y pues varias arenas pequeñas que pues mis padres siempre fueron aficionados, y pues desde niña, desde que tengo uso de razón, pues nuestros premios de los domingos, recuerdo que mi papá descansaba los sábados y domingos y nuestro premio en la familia el domingo era llevarnos a pasear, a comer como la familia y pues ver una función de lucha libre. Ahora, aparte de que tus padres eran aficionados, cuando tú le dijiste que querías ser luchadora, ¿qué te dijeron tus padres?
Pues mira, yo de niña pues veía a los ídolos en la televisión y pues desde niña pues sí les dije pues me gustaría algún día ser luchadora, ¿verdad? Simplemente era un sueño guajiro, pero pues mis padres lo primero que me dijeron pues tienes que estudiar, estudié y pues desgraciadamente pues mi madre murió cuando yo tenía la edad de 8 años. Y pues salí, pues mi padre quedó viudo y salió conmigo adelante, la hizo de padre y madre y pues creo que ese sueño quedó a un lado un poco. Y pues después mi padre y yo pues asistíamos a las funciones de lucha libre, pues yo soy madre soltera, tengo 2 hijas. Y mi padre alcanzó a verme entrenar, pero sí el sueño de él verme debutar, pues no se le cumplió porque yo debuté en 2016 y él falleció en 2013. Pero sí el diseño de la máscara, pues mi padre sí lo alcanzó a ver y pues lo que significa, bueno, el cráneo que traigo, pues es de la deidad Bafomet, es el cráneo de una cabra. Y en parte tengo a mi padre porque mi padre era símbolo zodiacal, signo zodiacal, válgame la redundancia, Capricornio. Y pues Capricornio es una cabra y prácticamente también en parte representa a mi padre. Y el color rojo que traigo en la máscara, pues representa a mi madre. Casi en mis máscaras traigo en parte o completo el color rojo, representa a mi mamá. Y pues creo que los traigo presentes en la máscara, en la lucha libre. Te felicito por eso, porque pues aunque esté muerto, ¿verdad? Que lo lamentamos mucho de corazón, pero lo importante es que lo tengas en tu corazón y en tu mente, que ellos desde allá arriba del cielo te están viendo y cada vez que tú tienes una lucha, ellos te aplauden, ellos te felicitan, ellos están gozosos de que hayas logrado uno de tus sueños que tú siempre habías anhelado, seguro que sí. ¿Quién te entrenó, Mortis? Yo empecé en 2013, primero en la Escuela de Maravilla Azteca, acá en el municipio de Guadalupe, que es Nuevo León, es del área metropolitana de Monterrey. Posteriormente me hice y hasta ahorita alumna de Mr. Lince, el maestro Mr. Lince, que pues es un maestro ya reconocido aquí en la ciudad de Monterrey, creo que es de los maestros un poquito más veteranos ya que quedan de leyendas vivientes de Monterrey. Pues muchos alumnos destacados que ha tenido 400 alumnos leyendas que han sido de la Arena Coliseo, las estrellas de los 80s, de los 90s, fueron alumnos de mi maestro. Y pues aparte de ser el maestro Mr. Lince, mi profesor, pues ha sido un buen consejero, o sea, aparte de en la vida, en luchísticamente siempre da un consejo, una corrección cuando estás mal, un buen consejo. Aparte de ser un buen maestro estricto, es muy bueno y muy paciente. Creo que pocos maestros tienen para mí, bueno, ese privilegio, esa ventaja, esa cualidad o sea, un maestro que aparte de enseñarte, o sea, es muy paciente y te aconseja mucho. Creo que ahorita de esas personas son pocas las que hay. Y actualmente en Heroínas, mi maestra es Tinieblas Junior. Que tú recuerdes tu primera lucha, ¿cómo te sentiste de camino al ring? ¿Contra quién te enfrentaste? ¿Si ganaste o perdiste esa lucha? Ah, pues mi primera lucha debuté en el 2016 en el Deportivo Guadalupe Victoria. Me tocó un triangular con 2 hombres, casi la mayoría de mis luchas han sido mixtas. Recuerdo esa vez mi primera lucha, donde iba a debutar, me iba a tocar contra una compañera mujer. Pues no fue fácil para mí la primera lucha. Desgraciadamente, pues no tocó la compañera y recuerdo que, pues como que no les latía que me subiera a luchar. Entonces recuerdo que el programador de esa lucha me dijo, pues si te subes, tienes que enfrentarlos ellos dos en un triangular. Como que creyeron que tenía miedo y pues, órale, al toro por los cuernos, me enfrenté. O sea, sí gané la lucha, pero me costó la madriza de mi vida, pero sí me sirvió
de un buen empujón hacia arriba y creo que pues recuerdo que pues también ese día recuerdo muy bien a mi padrino Yerrito Estrada, que él desde mi primer día que debuté, por eso siempre lo menciono, porque desde el primer día que debuté, cuando nadie creía en mí, él fue de los primeros en creer en mí. Al principio, cuando bajé de la lucha, a mucha gente no le pareció, pero recuerdo las palabras y las tengo presentes de mi padrino, que me dijo: "Mira, te enfrentaste a dos hombres, en primera, pues te aventaste, pues me aventé", pero me dijo: "Mira, te felicito por los tamaños que tuviste, ahijada, a partir de hoy soy tu padrino", y pues dijo: "Esto es solo el principio, dice, yo tengo la certeza y confío en ti que vas a crecer y un día vas a llegar a la Ciudad de México". Eso me lo dijo exactamente hace 4 años. Y pues creo que ahora mi padrino le digo: "Padrino, mira dónde estoy ahora. Tú fuiste el primero en decirme esas palabras y en creer en mí". Y creo que pues lo que me enseñaron en mi casa siempre es a ser agradecida en todo. Y pues creo que en parte a mi padrino Yerrita Estrada tengo mucho que agradecerle. ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Tengo entrenando desde 2013 y tengo 4 años de profesional. Mire para allá. ¿Por qué el nombre Multi 666? Ah, mira, te doy la explicación. El nombre, hay una historia detrás de todo esto. El nombre Mortis empieza desde un sobrenombre que yo tenía cuando era adolescente por Morticia Adams, el personaje que hacía la actriz fallecida Caroline Jones. Bueno, actualmente mi sobrenombre era Morticia. Pues yo a mí siempre me ha gustado la onda oscura, la onda metalera, pues de hecho siempre cargo mis playeras, bueno, aquí no se ve, ahorita traigo una de Cradle of Filth. Me gusta esa onda y pues yo traía mi cabellera negra larga y pues mi piel, bueno, mi piel es blanca. Mi padre me decía que yo me parecía a Caroline Jones, o sea, siempre mi padre me decía eso. Y pues de ahí empezó que los amigos, ¿no? Pues Morticia, Morticia, ahí quedó. Estudié la carrera de técnico químico y cultora de belleza. Había ido a la Ciudad de México a poner un negocio, una estética, un underground. Y al rotulista que me iba a hacer el local, le iba a poner Salón Morticia. Entonces se equivoca el rotulista, le pone Salón Mortis con una S. Entonces yo, o sea, bueno, así se quedó. Yo no quise tener un problema, no quise discutir. Bueno, así se quedó Salón Mortis. Todavía no empezaba en la lucha libre. Después empiezo a entrenar y ya fue cuando mi maestro me dice: "Pues, ¿cómo te vas a poner?". No, pues ya empezó el nombre de Mortis. La segunda S es con doble S porque la segunda S lo puse porque el nombre de mi primera hija empieza con S y el nombre de mi novio también, bueno, lo agregué porque tengo un poco con él, empieza también con S. Y el 666, aparte de ser el número de la bestia, el número cabalístico, yo le saqué tres significados propios. El primer 6, yo nací a las 6 de la mañana. El segundo 6, mi padre falleció a las 6 de la tarde. Y el tercer 6 es porque mi hija mayor nació a los 6 meses de gestación. Y mi otra hija, años, un día 18 y 6 por 3 son 18, o sea, son 3 6 6, el 18 y es 6. Es un poco de numerología, pero sí es un poco interesante. Y en cuanto a la máscara, lo saqué del cráneo de la deidad Bafomet. La deidad Bafomet es una deidad celta, está, bueno, un poco ligada, lo ligan con el libro de Eliphas Levi, el ocultista Eliphas Levi, que es del satanismo. Aparte, bueno, yo no le veo tanto el significado del satanismo, simplemente si a los que han visto la deidad Bafomet es una deidad con el cráneo de una cabra, trae pechos femeninos, trae un miembro masculino, trae una mano hacia arriba y una mano hacia abajo. Eso significa que tanto hombres como mujeres, todos somos iguales. O sea, tienen los dos sexos, somos iguales, tanto hombres y como mujeres. Y la mano hacia arriba y la mano hacia abajo tiene una palabra que se llama solvet coagula, disolver y coagular, que es lo que haces con las cosas malas,
las disuelves, las desechas y vuelves a comenzar. Bueno, ese es el significado que yo le saqué. Y la máscara quizás es la primera de una cabra, pero la hice en forma de un cráneo, porque cuando era niña, mi padre me regalaba playeras con calaveras, playeras rockeras con calaveras. Me gustan mucho los cráneos, las calaveras, y quise hacerlo en forma de un cráneo. Y la forma de la crin, que está parada, es porque la cabra está enojada, pero no es como porque cuando le agarras más coraje a la vida, es cuando mejor te salen las cosas. Pues sí, considero pues un demonio con significado propio. O sea, no es tanto un nombre de demonio, pero me gusta estudiar todo eso. Está muy interesante. Mi gente, estoy aquí, ustedes me ven pues, bajando la cabeza, ya que estoy viendo el Facebook de Mortis y con todo respeto y verdad, con el permiso de ella, mire, este era su flamante padre. Ella lo pone con Ah, mi orgullo. señor padre. Mi Mortis padre, Lo pone con orgullo sí, en es su mi página, padre. señores. Una pequeña pregunta que te quiero hacer. Sabemos que tú usas más. Para. No te preocupa, digo, sabemos que, ¿verdad? Esto es como decir, le está guardando un homenaje a tu papá, pero no te preocupa que la gente que te conozca fuera de máscara, al ver esta foto de tu papá, sepan entonces que quién tú eres es sin la máscara, o no. Pues mira, mi padre, pues bueno, casi la familia de mi padre, pues ya fallecieron todos, y pues la Ah, mayoría de mi familia no saben que soy luchadora. De hecho, lo más chistoso es de que, pues, fíjate que la familia de mi padre, únicamente mi padre fue aficionado a la lucha libre, los demás no ven la lucha libre. Y pues sí, le guardo un respeto a mi padre por, aparte de que fue mi padre, me enseñó a que hay que estar con las personas que más amas hasta el final. Bueno, mi carácter que saqué fue tanto por mi padre, que me demostró de que cuando hay desafíos no todo está perdido, sale adelante. Y yo me puse a pensar, bueno, yo soy madre soltera, dije, pues si él pudo ser viudo, padre soltero conmigo. Se armó, como decimos aquí en México, se amarró sus tamaños para hacerla de padre y madre, pues porque yo no puedo. O sea, como decía mi padre, bueno, mi padre era cristiano, o sea, nada que ver conmigo, éramos siempre polos opuestos, pero mi padre siempre decía, Dios aprieta pero no ahorca. Y pues de cada desafío, pues siempre vas a sacar un aprendizaje. Te va a doler al principio, pero te queda el aprendizaje, te queda la experiencia. Y pues Ahora, sí, mande. tus amistades más cercanas, vamos a ponerle que tengas amistades que seas fanático de Morty 666. Y tú no tienes amistades que, por ejemplo, hayan visto esta foto, te conozcan sin máscara, y entonces, pues, como que dice, uno más uno es dos. O sea, si este es el papá, quiere decir que Morty es fulana de tal. O sea, hasta ahora, no te has encontrado con eso. Ah, pues fíjate que mis amistades son muy contadas. No, no fui de muchas. Bueno, la que está detrás de la máscara, pues sus amistades son contadas, son selectivas. No, no soy de cualquier amistad con cualquier persona. Y pues las pocas personas que conocen a la persona que está detrás y conocen a Mortis, pues son personas de mi absoluta confianza. Creo que hasta ahorita no me han defraudado. Y pues esa foto de mi padre era cuando mi padre tenía 30 años. O sea, mi padre no estaba así cuando falleció. Mi padre falleció de 90 años. Pero me gusta mucho esa foto de mi padre porque, no sé, se ve muy elegante ahí. Mi padre siempre fue un hombre, le gustaba andar bien trajeado, bien arreglado, bien, nada que ver conmigo. O sea, él siempre con sus trajes, sus corbatas, bien vestido, bien perfumado. Y pues yo, mi clásica vestimenta metalera, mis pantalones rotos, mis playeras, mi greñero. O sea, fuimos polos muy opuestos. De hecho, teníamos formas de ser muy diferentes, chocábamos mucho, pero él sabía tanto que yo estaba con él, y él tanto sabía que él, yo tanto sabía que él estaba conmigo. O sea, fuimos una relación muy rara, mi padre y yo. De hecho,
O sea, no tuve así relación con él miel sobre hojuelas, o sea, teníamos nuestros defectos, pero pues aparte de ser padre e hija, éramos como amigos, o sea, él trataba de adaptarse a mí, de hecho, a mi música, de hecho, mi música, él no era muy fanático de la música que yo escucho, pero pues él se adaptaba, él, o sea, nunca se metió conmigo, o sea, de que no te vistas así, no hagas esto, no hagas lo otro, o sea, siempre me dejó ser. Mi gente, ustedes saben que muchas veces hay niñas, hay niñitas que les encantan las muñecas. Pues mire, la que está deseando actualmente tener Morty 666. No me equivoco, esta fue Ay, la pues. persona que ella nos dijo, ¿verdad? Que era con sus senos de mujer, todo. Pero esta es la belleza de muñeca que quiere Morty. Tipo que lo dice aquí, dice, yo la quiero, bendito la pobre no la ha podido conseguir. O sea, algún sitio de México que la traiga para que la pueda comprar, que pueden Ah, poner o en la Barbie una va a poner. Morty, Quiero una. imagínate, ¿Quién sabe imagínate si una. la Barbie la sacó? Me gustaría tener una muñeca de esas. Sería interesante. ¿Tú te imaginas que en una cartelera venga una niñita con algo envuelto y te diga, Morty? Yo, de verdad que tú para mí eres un ídolo. Mira lo que te traje porque lo vi que tú lo querías, lo vi en tu página. Mira, hice esta muñeca. Sería muy feliz. Morty, ¿con quién tú te has enfrentado que tú dijeras, wow, me salió fuerte, sacó lo mejor de mí? ¿Cómo? Repítame la pregunta. Ok, ¿con quién tú te enfrentaste? No digamos hombre, porque hombre casi siempre es difícil. Mujer, ¿con quién tú te has enfrentado que te salió difícil, te salió fuerte y tú hayas dicho, wow, sacó lo mejor de mí? Pues en cuanto a mujeres, pues fíjate, mi segunda lucha que me tocó en mi carrera, me tocó enfrentar a unas reconocidas aquí en Monterrey que fueron la justiciera y que fue Polistar en una campal. Y pues recuerdo que a Polistar yo era niña y la veía en la arena Solidaridad, ahora José Sulaimán luchando. Y pues verla luchando y después enfrentarme a ella como que fue un boom de que, wow, me quedé atónita. Y pues en heroínas, pues tener de compañeras a la India Sioux y a la Diabólica, que fueron estrellas del Consejo Mundial. Y en cuanto a los otros dos equipos de heroínas, que es Cassandra, Tania la Guerrillera, está Miss Janet también, o sea, enfrentarlas a ellas sería un honor de, o sea, cómo enfrentar un hueso duro de roer, como dicen, sí sería un honor enfrentar a esas luchadoras. Eres ruda, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Te gusta? siempre de niña fuimos aficionados del bando rudo. ¿Te gusta la lucha extrema, la lucha hardcore? Ah, fíjate que no me ha tocado una lucha extrema, me gusta más la lucha clásica, pero pues a ningún reto me cierro, o sea, yo siempre he sido a donde me llamen voy. Si me toca enfrentar una lucha recia, pues al toro con los cuernos, pues a ver de qué cuero salen más correas. Pues no he tenido un enfrentamiento así, pero pues tampoco estoy cerrada a eso. Conoces a Pagano, ¿verdad? ¿Mande? ¿Conoces al luchador Pagano? Ah, sí. ¿Y Bueno, conoces? no me ha tocado luchar con él, pero no lo he tratado, pero sí de vista. ¿Y conoces a la luchadora que muchas veces implica con Pagano, que le gustan las luchas hardcore? Con esa luchadora que, caramba. Es que ahora mismo no me viene el nombre a la mente, pero yo sé que es una de las grandes que le gusta. Perdóname. ¿Lugar? Esa. ¿Qué tú crees? Imagínate tú contra ella en una lucha extrema. Estaría interesante. No, ¿tú sabes por qué te lo digo? Mira, esa mujer yo tuve el privilegio de verla aquí en Puerto Rico en una lucha con una de las nuestras. Y realmente, o sea. Eso fue, wow, una lucha increíble. Las dos se sacaron un
sangre, se golpearon, eso, o sea, eso fue una lucha que yo me quedé como que, digo, si esto es lo que hace Ludaka cada rato, o sea, esta pobre muchacha va a llegar, digo, lo digo con todo respeto, pues, va a llegar un día que esta mujer se va a tener que retirar a lo mejor, no sé, por algún mal golpe o algo, porque, o sea, esta mujer yo la vi y se las trae en este tipo de lucha, o sea, es guerrillera de verdad, de verdad. Tú has tenido la oportunidad de verla, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho ella está participando también en el reality de heroínas que quedó pendiente, está en el equipo azul en el equipo azul, yo pertenezco al equipo amarillo y pues no, estaría interesante una contienda con esta gladiadora, pues te digo, no hay que, bueno, yo no hay que cerrarnos a las oportunidades, siempre, pues cualquier oportunidad, pues no te caen desde el cielo siempre y pues si te vienen oportunidades hay que aprovecharlas, seas perdedor o ganador, pero te queda la experiencia de haber enfrentado a ese gladiador. Okay. Tus hijas todavía son menores, las dos tienen tus hijas, ¿verdad? Sí, de Todavía. hecho, bueno, pues la mayor quería seguir, bueno, estaba siguiendo mis pasos, pero entrenó, pero nunca quiso luchar. Y mi otra hija tiene 8 años, ella apenas está entrenando con mi maestro, pues quiere ser mi junior y pues también pues ojalá, o sea, si quiere seguir mis pasos, pues adelante, yo no le impido que lo sea, siempre he dejado que tome sus decisiones y pues si quiere seguir mis pasos adelante, o sea, no le impido eso, al contrario, pues si lo decide, pues cuentan con mi apoyo y pues que sigan su camino, o sea, con mi apoyo, pues está bien lo que ellas decidan, para mí está bien. Mi gente, haciendo un paréntesis, la chica de nosotros que luchó contra Ludaka aquí en Puerto Rico es Roxy. Roxy Tirado, que esa mujer aquí en Puerto Rico, o sea, en luchas extremas, eso es increíble. Imagínense, se debe imaginar cómo se dieron, como decimos nosotros, de arroz y de masa en esa lucha que fue aquí en Puerto Rico. Fíjate, y pasando, ¿verdad? Es que tú me acabas de decir que tú apoyarías a tu hija si ella decidiera ser luchadora. Pero a veces yo pregunto, ok, ¿no es lo mismo tu hija verte en medio de ring, golpeada, sangrada, que de momento Mortis ver a su hija golpeada, ensangrentada? Porque estoy seguro que ahí no va a estar Mortis, ahí va a ser mamá. O sea, ese corazoncito de mamá, o sea, se va a desesperar ver su hija ahí, que aunque tú digas, mira, tú quisiste ser luchadora, mira, ahí está el precio, pero detrás de Mortis 666 va a estar esa mamá diciendo, mira a mi hija ahí ensangrentada, o le dieron como decimos nosotros, una catimba, está sufriendo, te vas a desesperar como madre. Eso por lo menos yo me imagino que va a ser así. Pues bueno, todavía no me, bueno, apenas mi hija está entrenando, todavía no le falta un poco para debutar, está muy pequeña, pero pues sí, pues depende de la decisión que tome. Bueno, te digo, yo soy más luchadora clásica, pero a los retos, pues, enfrentarse a lo que no. Pues, o sea, el camino que tomen ellas, pues cuenta con mi apoyo y más que nada de que pues a lo que se les venga enfrente pues enfrentarlo, ¿no? Pues bueno, el miedo no lo conozco así al 100, pero pues sí, bueno, en mi caso si se viene una oportunidad, pues ¿por qué no aprovecharla? Y pertenece actualmente entonces al equipo de heroína. Sí, bueno, quedó pendiente ese proyecto, todavía está presente. Está muy interesante ese proyecto, pues está después la profesora Lady Apache y pues varios compañeros luchadores y está Tinieblas Junior y Máscara Año 2000, Don Chucho Reyes, que es de los hermanos Dinamita. Y pues se me hace interesante ese proyecto, pues están sobresaliendo la lucha libre femenil de la mujer.
A las experiencias, bueno, que me han platicado las compañeras entre Lady Apache, Cassandra, Tania la Guerrillera, que ya son un poco más consagradas, la Diabólica, la India Sioux, Miss Janet, ¿quién más? Lady Sensación, que son de las más consagradas, pues que han contado de que pues en la lucha libre femenil cuando ellas comenzaron fue algo, un reto súper difícil para ellas, que hubieran querido tener esa oportunidad. Y pues como, bueno, bien decía mi padre que pues el que no oye consejo no llega viejo y pues para hoy hay que aprender de los consejos que nos dan ellas, pues ya tienen su experiencia, como decimos aquí en México, ya están corriosas en la lucha libre y pues, y si se viene la oportunidad de sobresalir en el reality heroínas, pues hay que aprovecharlo, pierdas o ganes, es una oportunidad que se te está dando, como decimos aquí en Monterrey, de la ciudad de Monterrey ir a la Ciudad de México para un luchador es una oportunidad que no se le da a cualquiera. Afortunadamente me tocó a mí que me fueron a llamar, la verdad yo no esperaba llegar a ese reality, siempre me tocó ser luchadora local nada más de Monterrey y pues creo que el ir al reality Heroínas fue un paso agigantado para mí, fue un escalón en pisar a, la verdad no me pasó ni por la cabeza ser reconocida nacional, internacionalmente, no me lo esperaba, la verdad. Yo simplemente recuerdo que también entré a la lucha libre por una terapia debido a un, bueno, yo padezco de trastorno bipolar, lo tomé como una terapia la lucha libre, pero pues yo no esperé llegar hasta donde estoy. Y pues creo que también tengo que agradecerle, aparte de los que estuvieron conmigo, mi padrino, mi maestro y pues los compañeros de gimnasio, tengo que agradecerle a la afición porque la verdad yo no esperé ser aceptado, o sea, yo el personaje lo creé para mí misma, nunca estuve con el afán de que tengo que gustarle al público, o sea, la verdad yo no me lo esperé. Y pues creo que pues la respuesta que he tenido de la gente pues sí me tiene muy contenta, muy satisfecha y pues siento un doble compromiso y responsabilidad cuando llegue el reality en representar a la lucha libre de Monterrey y pues tengo que aprovechar la oportunidad al máximo y pues agradecerle a la afición que pues Morty666 está donde está gracias a ustedes y pues como decimos, sin aficionado no hay luchador y pues los aficionados son los primeros que debemos de voltear a ver, porque pues sin la afición prácticamente un luchador no es nada. Morty, te voy a hacer una pregunta. Si tú quieres, la contestas, si no, no la contestas. Acabaste de decir que sufres de bipolaridad. ¿Alguna vez durante un encuentro ha explotado esta bipolaridad y te ha costado tal vez hacer una buena lucha en el sentido de que, no sé, te has enojado de más, has golpeado de más? Has hecho cosas que a lo mejor tu contrincante no se la esperaba por ese cambio de ser bipolar, como tú bien dices. Ah, pues fíjate que me tocó las luchas recias que me tocó contra un rival que se llama Lobo Rojo. Me dobló un poquito en estatura y en tamaño. De hecho, con él me aventé mis luchas más recias. Y pues creo que, pues él sabe mi problema y todo. Pero fíjate que me dijo mi compañero, recuerdo. No lo veas como desventaja, velo como una ventaja, pues como dicen, el hombre tiene más fuerza que la mujer, la fuerza bruta, pero pues sí, nos dimos un buen agarrón muy interesante, o sea, estuvieron muy buenos los agarrones y pues de hecho me dejó un buen sabor de boca esos agarrones también. No, te pregunto porque como pues todo el mundo sabe que la bipolaridad son cambios de ánimo. Ahora puedes estar contenta, de momento puedes estar llorando, de momento te molesta, que no vaya a ser verdad que en medio de una lucha de momento te dé un cambio de personalidad, no sé. Pues sí, bueno, yo padezco eso desde niña porque mi cerebro no produce litio, tengo un tratamiento con litio, pero pues yo he aprendido a llevar mi vida normal, es como un diabético que tiene que aprender a vivir y tomar su insulina, su medicamento, no sé, una persona con hipertensión, de que tiene que tomar su medicamento, o sea, bueno, yo digo que eso, bueno, te lo toman como discapacidad, pero yo digo que la discapacidad se la hace uno mismo, o sea, yo no me siento discapacitada, o sea,
Es una enfermedad que tengo, pero pues, o sea, yo domino la enfermedad no me domina a mí. Creo que, pues, hay personas que, por ejemplo, les falta una parte de su cuerpo, un brazo, una pierna, y pues, deportistas que han salido con medallas y todo. Bueno, en el caso de la lucha libre, bueno, yo conozco a tres luchadores que tienen discapacidad, lo que es Vulcano, el que era Cometa Junior, no tiene un brazo y pues ha dado buenas luchas. El luchador Muerte Bucanera, que únicamente tiene la mano, una de sus manos la tiene hasta la muñeca, es un buen luchador extremo. O sea, hay otro luchador que lucha con una prótesis en su pierna, que es el Abogado del Diablo, y pues también ha dado sus buenas luchas. O sea, yo creo que eso no es impedimento para sobresalir en un deporte. O sea, no. El impedimento se lo hace uno mismo y te lo hace la sociedad con estigmas de que te ven con una enfermedad y pues dice, no, no puede, él no puede, pero son estigmas de la gente, son tabús y creo que pues hay que abrir nuestra mente y cerrar todos los estigmas que hay en la sociedad. Es puro estigma de la sociedad que si te le haces caso a los estigmas, pues no vas a crecer, no vas a avanzar. O sea, siempre tienes que creer en ti mismo para poder avanzar y salir adelante. Aprendan, mi gente, aprendan, cojan consejos. Lo está diciendo una persona que sufre de bipolaridad y miren, tremenda luchadora que es. Aclárame una duda, Morty. Estoy viendo tu máscara. Veo tus ojos como una malla roja. ¿Puedes ver bien con ese tipo de malla? Sí, de hecho, el material se llama tul, lo usan en los velos para las novias. Ok. Es una tela que se llama tul, es como un tipo velo, es lo que uso yo. Pero no, Okay. sí, sigo perfectamente. Te veo tus audífonos, te veo tu cabeza, sí, te veo perfectamente. Es que hay veces como que veo como que una silueta de un ojo, pero a veces yo me pongo a pensar que como no se ven tus ojos como tal, tú sabes, pues tenía la duda si veías bien, porque a veces me han dicho que han comprado máscaras que son más o menos parecidas y a veces no pueden ver bien y con esa máscara, ¿tú puedes respirar bien? Porque la veo como que tapada de esta parte de aquí abajo. ¿Tú puedes respirar bien? Ah, de hecho traigo hoyito en la nariz. De hecho, bueno, mira, Ah. esta máscara se le despega el bozal. De hecho, cuando me toca así una convivencia, se le despega el bozal. De hecho, mira, no tengo la máscara pegada, es una parte de licra que traigo. No. O sea, de hecho, tengo destapada mi nariz, o sea, sí, sí respiro. Sí, Sí, porque porque pues una sí, vez. ha creído la gente de que soy tapada, pero pues, o sea, lo que es la parte de la máscara, o sea, traigo libros, o sea, sí, sí me traigo para respirar. De hecho, pues aquí Parece están que. mis oídos, también traigo hoyitos aquí Ah. en los oídos, está adaptada. Estas me las confecciona el Tigre, Diseños Deportivos El Tigre, es mi único mascarero, el que se encarga de hacer mis máscaras. Y pues sí, o sea, trató de adaptarme el diseño a mi cara y pues, no, sí respiro, o sea, sí veo como, sí es lo que se imagina la gente, que creen que uno no puede respirar, pero sí tiene sus adaptaciones. No, lo que pasa es que yo te pregunto, porque yo he entrevistado luchadores que utilizan máscara y uno que otro me ha dicho que muchas veces le cuesta respirar. Yo no sé, ¿verdad? Mi opinión muy personal. Si usted utiliza máscara, trate de hacerse un diseño que usted pueda respirar, que usted pueda ver bien, porque no me acuerdo quién fue que me dijo que una vez se puso una máscara y por poco se asfixia, porque no veía bien, se asfixiaba. Yo a veces digo, mire, hagan un diseño que, como dice ella, uno se cree que eso es completo. Mire, ya comprobó, eso no es completo. Eso que tiene aquí al frente, que la tapa aquí, ya demostró que se lo puede quitar y se ve sus labios y se ve todo. O sea, haga un diseño de esa manera, porque muchas veces puede que una lucha dure 5 minutos, o puede que dure 30 minutos. Y he escuchado luchadores, y yo he entrevistado a luchadores que me dicen que a veces tienen que salir fuera a buscar aire, porque se quedan sin aire. Mira, cambia el diseño de la máscara, aunque se parezca, pero cambia el diseño, una máscara que usted pueda moverse, usted pueda respirar, principalmente si usted se tira de la tercera cuerda o le gusta salir para afuera brincando y saltando.
cambie el diseño, de, o sea, deje el mismo diseño, pero busque la manera de que pueda respirar mejor. Morty, ¿cómo te has sentido durante la entrevista? No, pues muy bien, muy contenta y muy, muy buena plática, muy interesante. La última pregunta que te voy a hacer, ¿te gustan las artes oscuras? Pues mira, yo, bueno, de lo que es el ocultismo, todo eso, pues no lo practico, no soy santera, no soy bruja, no piensen mal. Okay. He leído muchos libros, me encanta mucho leer. Desde niña, mi padre en paz descanse era un buen lector, era muy amante de la lectura. Creo que eso me lo dejó de herencia. Me encanta leer y pues libros de ocultismo, todo eso. Me encanta leer cosas interesantes que van más allá de lo normal. O sea, como dicen, el que tiene un libro tiene un tesoro y aprendes mucho de la lectura. Mi gente, ustedes tienen que entender que cuando una persona toma un personaje como es el Morty 666, muchas personas pensarán, ella es una bruja, tiene que estar haciendo hechizos cada noche, ella se pasa con una vela negra. No necesariamente, mi gente, pero eso sí, como ella dice, ella tiene que estudiar su personaje, ella tiene que estudiar en cierta medida, leer la magia negra, la magia blanca, porque que para llamarse Morty 666, aunque ella explicó el significado 666, pero muchas veces la gente va a decir, esta es diabólica, qué sé yo qué. Mira, a veces hay que estudiar los personajes. Si usted ve un personaje que le dicen santero, puede ser que sea santero de verdad, como puede ser que sí, precisamente se puso un nombre de santero, pero estudiado y sabe por qué. Porque de qué vale la pena que la joven aquí salga como Morty 666, y ella no sepa nada de magia negra, de magia blanca, el personaje entonces no va a funcionar igual. Así que aprendan eso, mi gente, o sea, para que ustedes vean. Morty, te iba a preguntar, en las redes sociales, ¿cómo te pueden buscar? Porque por lo menos yo he visto en Facebook que tienes dos páginas. ¿Estas dos páginas están funcionando las dos? Sí, yo atiendo mis dos Facebook. Tengo Morty Luchadora 2. De hecho, únicamente tenía el Morty Luchadora, pero cuando fui a la Ciudad de México llegué al límite. Ya ves que en Facebook tienes un límite de 5,000 personas y pues tuve que abrir. Y pues hubo gente que me mandaba inbox de que Morty, quiero agregarte, quiero tener amistad contigo en Facebook. Pues tuve que abrir otro Facebook para la gente. Es Morty Luchadora 2. De hecho, acaban de hacerme una página que es Morty 666 Oficial. Ese prácticamente me lo hizo un aficionado, pero pues es historia, salen historias mías también. Ese sí está autorizado por mí, por una servidora. Pero en las redes sociales únicamente Morty Luchadora 2, son Facebook. Instagram no manejo Twitter, únicamente Facebook. Escuchen bien eso, mi gente. Ella no maneja ni Instagram ni Twitter. O sea, si ustedes llegan algún día a ver una página de Mortis en Instagram, escríbanle a Facebook y le preguntan, mira, ¿tú tienes Instagram? Y ya te va a decir, mira, mira, no, sí, si tienes hilo, mira, no tengo. Recuerden bien eso, que no se crean que porque ven una paginita en Instagram que dice Mortis, no significa que sea de ella. Primero usted le escríbanle a Facebook, le dice, Mortis, ¿tú abriste Instagram? Ella le va a decir, mira, sí o mira, no. Pero no busque rápido porque hay personas que se ponen a publicar cosas y eso no se hace, mi gente. Morty, de gracias hecho, a unos compañeros les tocó de que les hicieron páginas falsas y había gente pidiendo dinero en su nombre, estafando gente, y creo que pues eso no se vale, la verdad. Por eso es que muchas veces abren esas páginas falsas. De hecho, últimamente, mi gente, cuando digan que murió un luchador o luchadora, verifiquen bien, porque están hackeando páginas de luchadores y páginas de luchadoras. Y por ejemplo, la voy a coger allá de ejemplo, cogen la página de Morty, se la hackean y ponen, ay, que si le sentimos mucho la muerte de Morty. Mucho cuidado, primero averigüe, primero investigue. Ahora mismo, es que se me escapan los nombres, el que es padrecito, el Fray Tormenta. Exacto, habían puesto que murió y después confirmaron no, que fue que hackearon su cuenta
Y el gracioso, la graciosa que hackeó la cuenta, rapidito puso que él murió. Mucho cuidado con eso, mi gente. Por eso es que yo, mire, cada vez que yo veo en una página, en mi Facebook, que dice, ah, mira, que murió fulano, yo primero digo, está corroborado, porque ha pasado, no es el primer luchador, ha pasado como 3 veces ya, que yo investigando, investigando, la persona no se ha muerto nada. Primero averigüen, están hackeando cuentas y están haciendo eso. Así que, sinceramente, Morty, muchas gracias. De verdad que sí, te deseo lo mejor de los éxitos. Yo espero, ¿verdad?, que Heroína funcione. Sabemos que en la lucha libre, pues, por gracia de gracia, no hay amistades, pero lo principal es que haya mucho respeto entre ustedes como luchadoras, que sea un buen equipo, que den unas buenas funciones, que sea para el deleite de la fanaticada, que siempre son las que los apoyan, porque si la fanaticada, ustedes no son nada. La fanaticada hoy te puede tener aquí, de momento. ¿Quién es Morty? Yo no sé quién es Morty. ¿Por qué? Porque Morty hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, no nos gustó. Se echó Morty y ya nadie habla de Morty. Y Morty, te voy a dar un pequeño consejo. Hablen bien o hablen mal, no te preocupes. Preocúpate cuando no hablen de ti. Y lo digo por la Ah, eso sí es compañera cierto. Zafiro. Zafiro. Ah, pues de hecho, ella es compañera mía en el equipo amarillo. Creo que esa decisión que tomó, bueno, yo respeto su decisión, pero pues para mí en lo personal es muy lamentable que haya gente sin escrúpulos y inconsciencia. O sea, falta de humanidad más que nada, o sea, que quieran echar a perder la vida de una luchadora y más ante todo que le pierdan el respeto porque es mujer. O sea, independientemente de que sea luchadora, es mujer. Y creo que pues esas personas que hicieron eso prácticamente, como decimos aquí en México, no tienen madre. Creo que todos nacimos de una mujer y creo que deben de tener un poco más de respeto hacia la carrera de un luchador. O sea, y pues yo estoy con ella, bueno, una depresión también, bueno, yo sufrí unos periodos de eso por mi bipolaridad. Creo que se me hace una falta de empatía, de escrúpulo y de inhumanidad de hacer eso con una luchadora. O sea, nadie estamos exentos de una enfermedad, nadie estamos exentos de nada. A mí, bueno, en lo personal, a mí me cae pésimo que hagan eso con una persona y más con un luchador que, aparte de luchar en un ring, está luchando ahorita en su vida contra sus propias emociones. Creo que deben de tener un poquito de respeto hacia la compañera, un poco de respeto hacia la gente. Ella ha entregado todo en el ring como para que unas personas sin escrúpulos le estén poniendo de que se retire. O sea, a mí no me parece justo, la verdad. O sea, y perdón que hable así, pero a mí me da mucho coraje o sea, a mí me da mucho coraje esa gente, o sea, que tengan falta de escrúpulos, falta de empatía, de humanidad. O sea, nadie estamos exentos de padecer una enfermedad, nadie estamos exentos de una situación. O sea, quién quita y al rato el que se está burlando puede ser él en esa misma situación. O sea, la vida da muchas vueltas, es una rueda de la fortuna, un día estás arriba, un día estás abajo, y creo que o sea, para mí no, o sea, yo respeto la decisión de ella, pero no se me hace justo que por gustos de una persona ella esté retirándose de su carrera, que ahorita esté en pleno éxito. O sea, no, no se vale que hagan eso con un luchador, no se vale. Mi gente, nosotros sabemos que Zafiro ha sufrido muchas lesiones, que dichas lesiones pues le pueden causar retirarse de la lucha libre, pero esa no es la razón. O sea, estos fanáticos que están poniendo que si las lesiones de ella, no, 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 esa no es la razón que ella está tomando para retirarse. Es que en palabras finas se pasan diciéndole que está gorda. Mire, mi gente, Zafiro, escúchame bien. Si tú te vas a retirar porque te dicen gorda, Super Porky tiene que retirarse. Todos los luchadores que están sobrepeso tendrían que retirarse. El Big Show de WWE tendría que retirarse. O sea, tú eres una campeona. O sea, no, no te preocupes por unos estúpidos, por unos irresponsables que te digan cosas. Olvídate. O sea, yo sé lo que es depresión, porque yo también sufro de depresión. Y yo sé lo que es bullying. Y yo sé lo que es que te digan y te tiren, porque llega un momento que tú te lo crees tú misma. Pero Zafiro, te hemos visto con campeonato, te hemos visto en esas batallas y esas guerras en el ring, y no queremos que te vayas.
Sí, olvídate de esos estúpidos, esas estúpidas que hablan mal de ti. Mira, tienes el apoyo, tus mismas compañeras, tus mismos compañeros. O sea, levántate, busca ayuda de tus mismas compañeras. Mira, aquí está Morty. Y yo estoy seguro que hay muchas, muchas, muchas compañeras luchadoras que si tú las llamas, te van a ayudar. Y estos luchadores, si tú los llamas, te van a ayudar. Fanáticos estúpidos y estúpidas los hay y los va a haber. Ahora, si tú te vas a llegar a dejar llevar por eso, los respetamos, porque los respetamos. Pero entonces tú vas a hacer que ellos ganen. Y si ganan contigo, ¿sabes Dios si después le toca a Morty? ¿Sabes Dios si después le toca a aquella? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Nos vamos a quedar sin luchadores y sin luchadoras porque hay fanaticadas que son unos idiotas y unos imbéciles? La verdadera belleza está adentro, no está afuera. Y tú como quiera eres hermosa porque has sido campeona y has estado en un ring. Y muchas mujeres, yo estoy seguro que hasta te envidian. Piensa en eso. Muchas mujeres te envidian, muchos hombres quisieran tal vez estar al lado tuyo y tal vez te consideran hermosa y preciosa. Acuérdate de eso. Busca apoyo, no te retires. Busca apoyo y busca ayuda que yo sé que tú lo vas a encontrar. Y mi gente, ¿verdad? Estoy en la entrevista con Morty. Tómense un minuto, Zafiro Solís, escríbanle, apóyenla, le den aliento, díganle, no, no te retires, no, no lo haga, ayúdenla, apóyenla. Porque entonces nos va a hacer falta una luchadora, va a ser una luchadora menos y la vamos a extrañar. Así que perdona que haya cogido este espacio, Monty, para decirle esto a la fanaticada, pero escríbale, apóyela, porque ella lo necesita y ahora más todavía. Mi gente, busquen a Monty con doble S. Acuérdense, tienen sus dos páginas de Facebook. No está en Instagram, no está en Twitter. Si ven algo que dice Monty, no es ella. Si quieren saber, Claro, escríbanle. México, Panamá, Puerto Rico, Japón, a través del mundo entero. Aquí tienen una dama que aunque lleva 4 años, pero el tiempo no importa. Lo importante es que ella da el todo por el todo cuando se sube a ese ring. Denle la oportunidad ya de mostrar su talento. Porque siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, las grandes empresas, bravo. Pero en las independientes hay iguales o mejores que los que están en esas grandes empresas. Esto ha sido todo por el momento. Una vez más, Morty, gracias. Y será hasta la próxima entrevista, mi gente. Gracias, Morty. al contrario, gracias a ti, y pues un saludo a toda la gente de Puerto Rico. Y pues quiero aprovechar para mandar un saludo a mi Junior, a Santi, mi amor, te amo, mi niño adoptivo, el pequeño Damián, mi sobrita Romy, mi cuñada Lupita y mi sobrinito Mateo. Mire, mi gente, ojalá la podamos ver a Morty un día en Puerto Rico, uno nunca sabe. Porque si ya trajeron a Lou Dark y ya han traído un sinnúmero de luchadoras y luchadores de México, mira, aquí tiene una posibilidad más. Vamos a aprovecharla, mi Ah, gente. Hasta que se dijo no pisar tierras boricuas. gracias, Pero Morty. nada Cuídate. más acabando todo esto de la pandemia, porque sí, ahorita sí está muy Sí. difícil la situación, y pues pedirle a la gente que pues también apoyen a los compañeros luchadores que están vendiendo sus productos oficiales, apoyarlos económicamente, porque creo que sí, ahorita amerita la situación. Y la necesitan, seguro que sí. Cuídate, Mortis. Gracias, igualmente.